Alemania es un país con muchos vecinos. Su rivalidad con Italia es ligeramente diferente, ya que estos dos países no comparten frontera. Podría decirse que se trata más bien de una búsqueda de la excelencia, ya que por muy impresionante que sea Alemania, Italia le ha tomado la medida históricamente, algo que hay que abordar desde una perspectiva perfeccionista que ha simbolizado el enfoque alemán del juego. Los aficionados de Guadalajara son conocidos por ser muy apasionados, por lo que no es de extrañar que este estadio sea la sede del equipo más popular de México, el Club Deportivo Guadalajara. Es un juego que históricamente ha tenido su propia dinámica, su propio telón de fondo, sea cual sea la narrativa. En realidad nunca me han gustado los partidos amistosos, al menos no en la forma en que se celebran hoy en día. En juegos como este era imposible mantener la rivalidad de esa raya. Así que, aunque no espero que las cosas se pongan a tope desde el principio, probablemente sí con el paso del tiempo. Podremos acabar en territorio conocido. En cualquier caso, creo que el público ya tiene su favorito. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego empezar el partido. Ni se esperan. Italia contra Alemania. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Musiala. Va hacia el extremo izquierdo. Se la dio a su compañero. Aprovecha la oportunidad. Demuestra tener habilidad con los pies. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Busca su delantero. ¡Peligro! Lo busca de esta manera, qué falta de comunicación. Y va para adelante. Y así termina con el peligro, gran corte. Y ahora ya tiene la pelota. La juega hacia el extremo. Me agrada lo que hizo, nunca está... ¡Pellegrini! Tajada del guardameta. Se come la tajada y bueno, la verdad es que el intento valió la pena. Tendrán tiro de esquina, será el primero del partido. Oportunidad de contraataque. Esto es lo que suele pasar. Varela. Pase filtrado. Abre el campo, pero ¿cómo pensaba que la iba a alcanzar? Decide irse a la segura. Gundogan. Va hacia el extremo izquierdo. Sané. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Busca a su delantero. ¡Pellegrini! ¡No, hombre! ¿Y eso qué fue? Un contraataque perfectamente llevado. Casi logran anotar. Justo cuando se le requería. Gundogan. A ver. Gnabry. La juega hacia el extremo. El movimiento es bueno. Jorginho. Y juegan hacia adelante. Va hacia el extremo izquierdo. Pellegrini. ¡Qué gran juego de piernas! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Una tajada sobresaliente! Nunca he visto una reacción igual. ¡Fantástica, fantástica tajada! No, no va a llegar esa bola. Berratti. La juega hacia el extremo. Pase cruzado de Pellegrini. ¡Retegui! El portero mete fuerte la mano. No la pudo clavar de cabeza.
Italia tiene a muchos de los suyos dentro del área, pero al final la pelota nunca le llegó. Segundo saque de esquina del día. Por su parte, el otro equipo lleva cero. Klosterman la engancha claramente. Cuidado, ahora se viene el contraataque. Va de un extremo a otro. Y va para adelante. Berratti. Recibe el balón, atención. Quiere superar a la defensa. Klosterman la rechaza como puede. Kimmich está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Un pase bastante impreciso. Ahora le da toda la vuelta. Berratti. Marco Berratti. ¡Que es buena! ¡Metió el disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Italia! Un gol justo antes del descanso es vital. ¡Buena forma de terminarla! La colocó con gran equilibrio y una precisión letal. Sí, qué gran remate. Pareciera que le dijo al portero, te conviene tratar de adivinar porque no te va a dar tiempo ni de pensar. Se rompe el empate, es 1-0. Bueno, el entrenador va a tener que olvidarse de lo que tenía en mente para su discurso motivacional en el descanso y salir rápidamente con otra cosa. Es un cambio bienvenido de todos modos, ¿eh? Spinazzola. Pellegrini. Varela. ¡Atención que está en zona peligrosa! ¡Pase al hueco! Un esfuerzo más que decente y ese sería el resumen de esta primera mitad. Consistente, aguerrido, supongo que esas son las palabras que describen mejor el comienzo de este encuentro. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, solo hay un gol. ¿Cómo resumiría el primer tiempo, doctor? Italia merece ir adelante y hasta podría tener una mayor ventaja por la cantidad de oportunidades que ha tenido. Todo apunta a más de lo mismo en la segunda mitad hacia una sólida victoria. Italia ya estableció la ventaja mínima, un encuentro del que se podría decir por el marcador que hasta ahora todo va bien. Los jugadores están entrando al campo de juego. Vámonos con la segunda parte de este encuentro. Italia gana por un gol. Está libre y tiene espacio. Tiene un espacio adelante. ¡De cabeza! Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta. Varela. Di Lorenzo. La controla Retegui. Jorginho. Kimmich. Un pase sin ton ni son, muy malo.
Spinazzola. Varela. ¡Atención con esta! ¡Cañonazo de Arategui! ¡Gol! ¡Me quiero morir! ¡Este es un gol infartante! Tienen la importante ventaja de 2 goles. En este caso, no se puede culpar al portero. Ya era tarde cuando vio pasar el balón entre los defensas. Convertido en el minuto 53. Número 26. Italia tiene una ventaja de 2 goles y de aquí en adelante todo será comodidad. Todo bien hasta ahorita, el equipo tiene el sartén por el mango. ¡Dispara! La pelota fue muy desviada. No lo pudieron ni quisieron detener, pasó fácilmente por el medio. Le faltó convicción para definir. Jorginho, el disparo. La pelota milagrosamente no entró. Puede que no haya podido rematar bien la jugada, pero fue sumamente audaz. Gunter. Italia está arrasando con todo. Si yo fuera ellos, me concentraría a asegurar otro gol. Ya tienen el impulso. Marco Verratti. Y no, jamás iba a lograrlo. La cantidad Sané. De espectadores de este partido fue de 44.785. Pelota a la derecha. Buena jugada. De lo mejor contar con jugadores que no dejan de correr. Alejaron el peligro con la rápida acción del defensa. Habrá córner. Tercer tiro de esquina. A diferencia de su rival que no lleva ninguno. Schüle la patea hacia una zona segura. Esto es saque de banda. Spinazzola. Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. Cuarto cobro desde la esquina. El equipo rival sigue sin poder cobrar uno. Le pega desde ahí. No muy distinto al intento anterior. Estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. Italia gana su quinto saque de esquina. Por su parte, el otro equipo lleva 0. Verratti. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda. Ahí cazó al jugador. Eso es un tiro libre. Jorginho. La pelota traspasó la línea. Gunter. Y eso puso fin a lo que seguía. Quiere retroceder y lo hace. Di Lorenzo. La juega hacia la derecha. Linda pared. Jorginho. Linda pelota, que bien lo vio. Están buscando penetrar. Italia lo está haciendo bien. Sigue cortando los pases del rival. ¡Llega el disparo! Este hombre la detuvo con potencia. Se mete y defiende como si su vida dependiera de ello.
cambio. Y con este ya son 6 tiros de esquina, a diferencia de su rival que no lleva ninguno. Pueden contraatacar si se dan prisa. Qué rápido cambian las cosas. Gundogan. Hoffman. Levanta la vista desde el lado derecho. Busca opciones. Aquí hay mucho peligro. ¡El impacto! Increíble. Lamentable. Penoso. No pueden hacer eso. Esa era una gran oportunidad para meterse en el partido de nuevo. Deben estar sumamente decepcionados. Se jugó en corto. Varela es aplacado. Oportunidad de contraataque. Va de un extremo a otro. Gundogan. Vaya, bueno, ya lo tiene nuevo. Cruza el balón hacia el otro costado. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Y ahora tiene Gundogan. Un buen pase y esta podría ser la buena. Impresionante, la grada se pone de pie con ese desborde. La pelota llega. Y eso le da un respiro momentáneo. La alternativa ahora pasa para ellos. Consigue el pase. Parece una jugada de peligro. 4 minutos de compensación. Habrá 4 minutos más de tiempo añadido. Marco Verratti. Va hacia el extremo izquierdo. Burla a su rival. Hoffman. La recuperaron sin demora. Brandt. Es todo. Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final. Magnífico recital de fútbol. Su entrenador estará satisfecho porque sus jugadores hicieron exactamente lo que debían para lograr esta gran victoria. Retegui es el mejor jugador del partido. No hay nada más que decir. Como alguien que alguna vez jugó este tipo de partidos, puedo hablar por los jugadores y afirmar que esas victorias son muy especiales. Se quedan en mente y alma por los siglos de los siglos. A nombre del mequetrefe este que tengo al lado, Luis García, su amigo Cristian Martinoli, les da las gracias. Buenas tardes. Luis García, ha sido un honor, doctor. Feliz de compartir contigo, mi Cristian. Saludemos.